En esta clase se expondrán dos textos. El primero será el contrato social de Rousseau y el segundo será el texto de Thomas Hobbes, escrito por Norberto Bobbio. Bueno, como ustedes saben, el contrato social fue publicado en 1762 y versa básicamente sobre la igualdad y libertad de los hombres bajo un Estado instituido por medio de un contrato social. O es decir, digamos que es un Estado de Derecho que asegure las libertades para poder convivir bajo un sistema de leyes e instituciones emanadas de un pacto social. En esta ocasión expondremos del capítulo 5 al 9 del primer libro. Miré así cada capítulo por capítulo porque me parece que el contrato social, digamos, está muy delimitado. El capítulo 5, de cómo es preciso elevarse siempre a una primera convención, señala que la subyugación de un grupo de hombres frente a un señor o jefe representa un interés privado, aun cuando éste domine o esclavice la mitad del mundo. Tal es la definición de someter a una multitud. Y por otro lado, el regir una sociedad se ve representado en el bien público y el cuerpo político, que pueden estar fijados en la figura de un solo hombre. Sin embargo, para que dicho hombre gobierne es necesaria una anterior deliberación pública, de donde el verdadero fundamento de una sociedad es el dicho pueblo. Por otra parte, el pueblo supone una convención política anterior a la elección de un gobernante y la pluralidad de sufragios es una fijación de dicha convención y supone anteriormente una unanimidad respecto a la vida política de una sociedad. Seguimos con el capítulo 7 del Pacto Social, que nos dice que el hombre con fuerza individual no puede superar los obstáculos que le antepone la naturaleza. Y para poder hacerlo necesita pasar del estado primitivo a una suma de fuerzas que pueden exceder la resistencia, entre paréntesis pondría los obstáculos, como un solo móvil y hacerlas obrar en armonía. A todo esto sale la pregunta de cómo va el hombre a comprometer su fuerza y su libertad a la unión de los individuos sin perjudicar y olvidar los cuidados que se debe a sí mismo en estos dos instrumentos de conservación, o es decir, el problema fundamental es encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado, y por virtud de la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y quede tan libre como antes. Bueno, la solución a lo anteriormente enunciado fue el contrato social que contrapone las libertades y derechos primitivos individuales a los derechos y libertades convencionales que serían los sociales colectivos. La máxima cláusula del contrato social supone la enajenación total de cada asociado con sus derechos a toda la humanidad, porque en primer lugar, dándose cada uno por entero, la condición es la misma para todos, y siendo la condición igual para todos, nadie tiene interés en hacerla onerosa a los demás. O es decir, cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y nosotros recibimos además como miembros parte indivisible del todo esta voluntad general, ¿no? Que nos atañe a todos, pero también nosotros las gobernamos. Este acto produce inmediatamente, en vez de la persona particular de cada contratante, digamos, un cuerpo moral y colectivo. Así lo señala en su texto, Rousseau. Digamos que cualquier forma de asociación fuera de este pacto del contrato social alteraría el estado de naturaleza social y advendría necesariamente en tiranía. Proseguimos con el capítulo 7 del soberano, que dice que el soberano es entendido como el cuerpo político activo entre los individuos que le conforman. Este acto de asociación encierra un compromiso recíproco del público, el Estado soberano, con los particulares, que son cada individuo que lo conforma, y que cada individuo, al hacer un contrato consigo mismo, se encuentra comprometido bajo una doble relación respecto a los particulares o a sí mismo, y como miembro del Estado respecto al soberano, ¿no? De lo anterior, siendo el soberano un cuerpo político conformado por particulares, no hay ni puede haber interés contrario al suyo, y por consiguiente, éste no tiene ninguna necesidad de garantía con respecto a los súbditos, puesto que es imposible que el cuerpo quiera perjudicar a todos sus miembros. Esto se resume en la frase siguiente: el soberano solo es, solo por ser lo que es siempre lo que debe ser. Sin embargo, puede no ocurrir lo mismo de vuelta, o es decir, lo propio con los súbditos respecto al soberano, puesto que cada individuo puede tener una voluntad contraria a la voluntad general.
Si tal injusticia tuviera cabida, esto causaría la ruina del cuerpo político, posibles tiranías y abusos, por lo cual, a fin de que el pacto social no sea una vana fórmula, encierra tácitamente este compromiso, que solo por sí puede dar fuerza a los demás y que quien quiera que se niegue a obedecer la voluntad general será obligado a ello por todo el cuerpo. La obligación a ser libre, condición del ciudadano dentro de una maquinaria política con compromiso civil. Posteriormente, el Estado civil señala que aquel tránsito del Estado de la naturaleza o primitivo al Estado civil, que es la vida en sociedad constituida por normas de conducta y procedencia material, se traduce en abonar el impulso individualista, abonando también a la razón más que a su instinto. Lo que el hombre pierde por el contrato social es su libertad natural y un derecho ilimitado a todo cuanto le apetece y puede alcanzar. Lo que gana es la libertad civil y la propiedad de todo lo que posee. Gana seguridad, que eso también veremos en el texto de Bobbio. Se adquiere también por el Estado civil la libertad moral, que según Rousseau es la única que hace verdaderamente al hombre dueño de sí mismo. Para el autor, pasar del Estado natural al civil significa pasar de ser un animal estúpido y limitado a un ser inteligente y un hombre. Posteriormente, del dominio real, versa sobre el dominio palpable o físico que tienen los particulares, y los particulares, como ya hemos mencionado, son los individuos dentro de una sociedad articulada, y el soberano, que es la figura de autoridad máxima en el imaginario colectivo de dicha sociedad. Y se señala que cada individuo, al momento de formar parte de una comunidad, cede sus fuerzas y los bienes que posee a la colectividad. Duan, disculpe, están pidiendo para que hables un poquito más despacio, si puedes. Un poquito más despacio. Sí. Ok, gracias. Sí, sí. Continúo. Dicha colectividad otorga a los particulares el derecho de ocupar ciertos bienes que satisfagan sus necesidades básicas mediante el derecho de primer ocupante. Y dicho derecho es formalizado y antecedido por el establecimiento del derecho de propiedad. Digamos que estos conceptos los iremos desenvolviendo un poco más, ¿no? Rousseau nos dice que el derecho del primer ocupante se da bajo ciertas condiciones, y a saber, es que el territorio a ocupar no esté habitado aún por nadie, que no se ocupe de él sino la extensión que se tenga necesidad para subsistir, y por último, que se tome posesión de él por el trabajo ejercido en dicho territorio, o es decir, el procuramiento y cultivo de dicho espacio. Menciona que este espacio es el único signo de propiedad, ya que a falta de títulos jurídicos debe ser respetado por los demás miembros de la comunidad. Esto lo veríamos posteriormente incluso con Zapata, por ejemplo, ¿no? O sea, la tierra es de quien la trabaja, etcétera. Lo anterior significa que la comunidad no despoja a los particulares de sus bienes al momento de pasar a formar parte de esta, sino que al aceptarlos les asegura la legítima posesión de los mismos, ¿no? De aquellos bienes. Presenta Rousseau en este último capítulo del contrato social una paradoja, porque cuando los particulares entregan toda la comunidad, esta los hace depositarios del bien público, así adquieren ellos mismos todo lo que han dado para formar parte de dicha comunidad. Paradoja que parecería ser necesaria para la supervivencia de una sociedad articulada, puesto que si el derecho que tiene cada particular sobre un fundo o terreno no estuviera siempre subordinado al derecho que la comunidad tiene sobre todos, no habría solidez en el vínculo social ni fuerza real en el ejercicio de la soberanía. Termino esta parte con una cita textual, la culminación que da el autor respecto al contrato social en este último capítulo de este primer libro, y que según él debe ser la base de todo sistema social, que dice: en lugar de destruir la igualdad natural, el pacto fundamental sustituye, por el contrario, con una igualdad moral y legítima, lo que la naturaleza había podido poner de desigualdad física entre los hombres, y que pudiendo ser desiguales en fuerza o talento, advienen todos iguales por convención y derecho. Como ustedes saben, el caso de Rousseau es menos polémico en realidad que el de Thomas Hobbes, sobre todo desde una lectura crítica como la que nosotros estamos haciendo, porque Rousseau, digamos que finca las bases, incluso lo que estaba leyendo para las posteriores formulaciones socialistas, a diferencia de la figura de Thomas Hobbes, que es un personaje mucho más conservador,
y hasta cierto punto ambiguo, ¿no? Porque navega entre los liberales y los conservadores, siempre como dando razón y parte a cada uno, pero bueno, eso ya lo veremos en el siguiente, en la siguiente exposición. El segundo texto que expondremos es un poco más largo, y también no es un texto completo, que quede claro que no se expuso el contrato social en su totalidad, sino fueron cinco capítulos del primer libro. Y en este caso, el segundo texto que expondré es de Norberto Bobbio y versa sobre el pensamiento e influencia de Thomas Hobbes en la política contemporánea. Bobbio considera a Hobbes el primer autor de la teoría del Estado moderno y se abordará para los fines de este seminario la parte concerniente a la teoría política de Hobbes. La teoría política de Hobbes es el segundo apartado del libro de Bobbio con 15 subdivisiones que iremos abordando. Digamos, no voy a ir citando sino cada subdivisión, sino que me voy a seguir de derecho en una especie de exposición resumen que hice. Bobbio señala que Hobbes fue principalmente un filósofo político, y prueba de ello es su obra más importante, Leviatán, o la importancia que le dio a la política en la temática filosófica, dividida en tres partes, de corpore, de homini, de sili. De la obra de Hobbes, Bobbio nos dice que hay tres centrales para comprender su pensamiento político: los Elements, la segunda edición de Cive y la edición inglesa de Leviatán. Bueno, Hobbes, a diferencia de la mayor parte de los escritores políticos, nunca tomó parte activa de la vida política de su tiempo, ni como hombre de partido ni como consejero de príncipes. Fue, en palabras de Bobbio, un filósofo político en el más pleno y también más restringido sentido de la palabra, era un sabio. Poca polémica circuló en torno a la figura de Hobbes, y sus adversarios nunca fueron por una vida política práctica, sino por cuestiones científicas y de carácter intelectual. A finales de 1640 se autoexilió en Francia por el temor de verse perseguido por escribir en los Elements que la mejor forma de gobierno era la monarquía. Tras una estadía de 11 años en dicho país, regresaría a Inglaterra a través de la paz instaurada por obra de Cromwell, y pasaría su vejez dedicada a los estudios en general. Hobbes aceptó el régimen nacido de la Revolución, la restauración de la monarquía en la figura de Carlos II, sin embargo nunca se comprometió con este nuevo señor, hasta el punto en que no pudo ser acogido con benevolencia por este monarca, incluso cuando el príncipe de Gales fuese su discípulo en años anteriores, le enseñó matemática. Bobbio señala que la doctrina política de Hobbes podría muy bien interpretarse y aceptarse como la justificación y apología de la restauración, de la monarquía inglesa, por supuesto. Hobbes escribió sobre política a partir del problema real y esencial de su tiempo, a pesar de no haber sido un político militante. Dichos problemas abarcaban la unidad del Estado, las discordias religiosas, las disputas entre la corona y el parlamento y en torno a la división de poderes. Hobbes defiende el ideal de la unidad frente a la anarquía, puesto que el segundo concepto sería el regreso del hombre al estado de naturaleza. Y su problema no es la opresión que deriva del exceso de poder, sino la inseguridad que por el contrario deriva del defecto de poder, la inseguridad en la vida, de los bienes materiales y de la mucha o poca libertad que a un hombre se le ha concedido por vivir en una sociedad. Por otra parte, la postura de Hobbes queda muy clara en Leviatán, donde hace referencia a la guerra civil como el peor de todos los males, y escribe: puede percibirse cuál será el género de vida cuando no exista un poder común que temer, pues el régimen de vida de los hombres, que antes vivían bajo un gobierno pacífico, suele degenerar en una guerra civil. Incluso diría Hobbes, comparando el cuerpo humano con el cuerpo político, que la sedición se compara con la enfermedad y la guerra civil con la muerte. Eso también está muy influido porque él vivió la guerra civil. Para el filósofo, el buen gobierno significa construir el Estado sobre bases tan sólidas que hagan imposible su disolución, o es decir, que se mantenga lejos el peligro de la guerra civil, de la cual derivan los estragos, el vacío y la carencia de todo. Por otra parte, el problema que distingue Hobbes en los males que afligen a la sociedad civil es de naturaleza filosófica, y su remedio solo lo puede ofrecer la filosofía, ¿ya?
y los filósofos morales nunca habían hecho, por desinterés o por ignorancia, de la filosofía una ciencia rigurosa, demostrativa. Así entonces el problema era el método. El inglés buscó la comparación con otras ciencias, las naturales o la matemática, y dentro de ella específicamente la geometría, en la que no había lugar para las disputas acerca de lo verdadero o lo falso, era como era y punto. Así pues, habían dos especies de saberes: el matemático, que estaba libre de controversias, ya que en él no interfiere nadie, no interfieren los intereses de nadie, y el dogmático, en el que todo es objeto de discusión, porque interfiere en los derechos e intereses de los hombres. Hobbes buscará en su obra la necesidad de una ciencia política rigurosa que contraponga el pensamiento aristotélico, en donde la ética y la política son un conocimiento de las cosas probables y no son cosas ciertas. En contrapunteo, Hobbes plantea el ideal de una ética demostrativa, principio básico del iusnaturalismo moderno, que postula la existencia de derechos del hombre fundados en la naturaleza humana racional, por encima de las pasiones. Esto queda muy claro en el Leviatán, donde compara la ciencia moral y civil con el catalejo, que debe permitir ver las cosas de lejos, contraponiéndola con las lentes multiplicadoras de las pasiones que deforman, o incluso que deforman las cosas más próximas. Por otra parte, hablando del hombre artificial, Hobbes se apoya en una teoría nominalista del conocimiento, es decir, niega la existencia de universales o entidades abstractas. Aplica el caso de la geometría a la política comparándolos, puesto que ambas fueron creadas por los hombres para fines concretos, a diferencia de la física, por ejemplo, porque las causas de las cosas naturales no están en nuestro poder, sino en la voluntad divina. Esta es la diferencia entre lo abstracto y lo concreto en Hobbes. Según esta premisa, son demostrables la ética y la política, puesto que los principios por los cuales se conoce qué es lo justo y lo injusto, las leyes y los pactos, es porque han sido creados por nosotros, por los hombres, y así pueden ser controlados y comprendidos por nosotros mismos. Bueno, para Hobbes el hombre artificial no es otra cosa que el Estado, ¿no? Me explico con palabras de Bobbio respecto a Hobbes: concebida la naturaleza como una gran máquina, penetra el secreto de la naturaleza y quiere decir llegar a comprender las leyes que regulan su mecanismo. Y una vez descubierto el secreto, el hombre es capaz no ya solo de imitar a la naturaleza, sino de suplir sus deficiencias construyendo máquinas a través del ingenio humano. Y esta máquina que procura contraponer las deficiencias con la naturaleza, para Hobbes, es el Estado. Bueno, como se puede ver en el texto, el Estado es el arte del hombre, que a su vez imita el arte de Dios, que es el de la naturaleza, y somos capaces de elevar al hombre a través de un hombre artificial. Ese es el gran Leviatán que nosotros llamamos república o Estado. Hobbes alude a argumentos que se justifican para la creación del hombre artificial o Estado en base a la brutalidad del hombre en el estado de naturaleza anárquica, ¿no? Si bien todos somos iguales por naturaleza, cuando hay escasez de bienes o no se han dado leyes civiles que introduzcan criterios de diferenciación de lo mío, lo tuyo, cuestión de propiedad, se llega a un estado de competencia del más fuerte y no de la razón. Para el filósofo hay dos clases de hombres que comprenden la mayor parte del género humano: los codiciosos y los perezosos. Y a causa de ellos, el Leviatán distingue tres causas principales para la lucha entre hombres. La primera es la competencia, que hace combatir a los hombres por el beneficio. La segunda es la desconfianza, que les hace combatir por la seguridad. Y la tercera es la gloria, que les hace combatir por la reputación. Y en la misma tónica, lo que impulsa al hombre contra el hombre es el deseo insaciable de poder. Para Hobbes es un estado permanente de guerra, un mundo donde el estado de naturaleza domina y tiene derecho sobre todas las cosas.